Mientras que llevo la nariz, soy capaz de más cosas que en civil. Ahora mismo estoy muy emocionada. Es un enorme placer para mí jugar con mi hermana y con mi hijo. Tengo a casi toda la familia metida en la compañía. Y también quería deciros algunas palabras como Virginia, ¿no? Palabras de agradecimiento. Muchas gracias primero a Emakunde, no solo de ahora, no solo por este premio. Para mí el premio es la propia institución desde hace 30 años. Charo, creo que estás por aquí. Ay, mil gracias, cariño. Ella me descubrió, fue mi hada madrina, la primera de una larga estirpe de directoras de Emakunde que han confiado a lo largo del tiempo en mí y que me han permitido crecer como persona. Y yo suelo decir que me creció la conciencia y la conciencia feminista, ¿no?, al mismo tiempo que la nariz. No me imagino haber llegado a ser payasa si no hubiera tenido tantas mujeres sabias cerca, delante, antes que yo, diciéndome, ¿esto qué crees que a ti no te sale porque tú no vales? No, no, les pasa a un montón de mujeres. Fue un cambio, fue un giro en mi destino. Y también quiero creer que el feminismo en Euskadi, sobre todo en Euskadi, aunque también fuera de Euskadi, no es lo mismo gracias al humor que yo he ido aportando. Porque todos los ismos, nunca nos faltan razones, ¿no?, a los idealismos, precisan, yo creo, de una dosis de autocrítica y si puede ser con humor, pues más mejor. Quiero dar las gracias de entrada a la gente que me acompaña, que me es muy, muy querida. Está aquí mi familia. Está mi madre. Ha hecho un gran esfuerzo para venir porque tiene con problemas de salud y entonces esto es doblemente emotivo porque ella está aquí también para celebrar. Amá, esto también es cosa tuya. Mi madre me enseñó a ser una mujer empoderada, ¿no? Siempre para adelante, a veces también con mala hostia. Lo del humor ya lo fui encontrando por el camino. Está también aquí mi hermana, que también es payasa y cuentera profesional y que es un motivo enorme de orgullo, que, bueno, supongo que he recibido yo el premio porque nací 12 años antes, pero quienes la conocéis sabéis que de sobra. Y bueno, entre las amigas feministas, cuando supieron que yo había sido madre hace 18 años, todas estaban empeñadas en que tenía que ser una hija. Pues no, queridas compañeras. El destino me jugó la mala pasada que nos pasa a muchas feministas de parir al enemigo. Esto es una broma, ¿no? Pero también hay mucho de esto. El enemigo no son los hombres, nunca son los hombres. Lo femenino y lo masculino lo tenemos dentro y a menudo en pelea, entonces sacamos la pelea afuera. Lo que es terrible, es muy, muy lamentable, es que en esta cultura lo femenino esté siempre tan infravalorado. Y eso nos hace sufrir a hombres y a mujeres, a las mujeres más, ¿no?, porque parecemos más femeninas la mayor parte de las veces, pero no siempre, ¿no? Así que para mí es un placer que esté aquí mi hijo, que creo que encarna un tipo de nueva masculinidad, esta que desde Emakunde se están empeñando también en forjar y en educar, ¿no? Gracias a todos los hombres que nos acompañáis. Está también Carmelo, el padre de mi hijo y mi compañero durante mucho tiempo.
fundador de la compañía de teatro Yulari Clown conmigo, tú sabes, Carmelo, que yo no hubiera podido arreglar el mundo, todo lo que lo he arreglado, si tú no me hubieras estado cubriendo las espaldas en el ámbito doméstico, atendiendo a esta criatura y haciendo tantas y tantas cosas que a priori para un hombre eran muy costosas hace 30 años. Así que muchas, muchas gracias por el largo camino juntos. Y vais a alucinar, está mi hermano también, que es un señor muy serio y muy tímido. Este no es de las artes escénicas, desarrolla su creatividad desde el diseño gráfico, pero casi todo lo que nos ayuda a vendernos es gracias a su paciencia y a su creatividad. Muchas gracias. Y quiero agradecer también, bueno, aquí está de incógnito la Dorleta, tiene la culpa del premio porque lió todo mucho y es también de nuestro equipo, una cuentera extraordinaria. Pero quiero agradecer de manera extensiva, estáis aquí un montón de fans, de alumnas, de amigas, de programadoras, de maestras, de verdad. Soy lo que soy, gracias a vosotras, a todas vosotras y a algunos de los vosotros que estáis aquí. Milia, milia esker, benetan. Y solo una cosa más, aprovechando el micro que tengo, ¿no? Vengo como premiada de las artes escénicas y quería recordaros a todos y a todas que somos un gremio muy vulnerable, muy, muy vulnerable. Los teatreros, las teatreras, ¿para cuándo de verdad la bajada del IVA cultural? ¿Para cuándo, de veras? ¿Para cuándo una ley del mecenazgo? Que ya tienen medio organizada en Navarra, pero si en Euskadi somos pioneros, pioneras en mogollón de cosas, ponerlo en la agenda, una ley de mecenazgo. ¿Para cuándo una revisión de la educación que contemple un bachillerato artístico de veras? No uno que se va recortando las horas de danza, de teatro, de música, de plástica. ¿Para cuándo más ayudas, más circuitos? Porque no solamente el teatro, las artes escénicas, la expresión dramática es un derecho, es algo que nos ama, que nos cura a todos y todas, para que todo el mundo pueda hacer el teatro al nivel que quiera o la danza al nivel que quiera. Un país que invierte en su cultura y en descolonizar el imaginario colectivo es un país que tiene menos violencia y que tiene mejor salud social y física y emocional. Y desde aquí, todo mi coraje a los compañeros y a las compañeras de las artes escénicas, porque hace ya rato que lo están pasando muy mal, y dentro de este gremio vulnerable, las mujeres, como siempre, y las mujeres euskaldunas, con el doble esfuerzo, el doble coste de una sobreproducción en euskera y en castellano, somos las más pobres de entre las pobres, las que tenemos menos recursos y a las que más nos cuesta vivir de esto. Así que cualquier apoyo, más allá de las fechas rituales del 8 de marzo y del 25 de noviembre, que parece que ya lo tenemos, es absolutamente bienvenido. Por mí, pero también este premio por todas mis compañeras. Mil, mil gracias. ¿Ya? ¿Eh? Que si no, no te vas a poder llevar el premio. Tú verás, si sigues aquí, no te van a poder entregar el premio. Bueno, arratsalde honetako une seinalatura iritsi gara.
van a proceder a la entrega del premio el Lehendakari Iñigo Urkullu Renteria e Izaskun Landaida, emakundeko zuzendaria. Eskatu nahi dizuet, mesedez, oltzara igotzea. Eskerrik asko.